amigos, esto es Pasa Cuando Sucede Noticias Toon. Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana, como el regreso de Squash, uno de los personajes de la Era de Hielo, y también uno de los premios a mejor visualización que se llevó Encanto. ¡Bienvenidos! Después de varios meses y años de demandas, Squash regresa a la Era de Hielo. Estaba en demandas con Century Fox para que le volviera a su personaje. Ahora, pues después de varias demandas y un acuerdo económico con Disney y, bueno, y también con la extinta Blue Sky, pudo obtener los derechos de su personaje. Ahora estará en la plataforma de Disney Plus, porque Blue Sky estaba trabajando en una serie de televisión relacionada a este personaje. Lo veremos el 13 de abril a través de la plataforma de Disney Plus. Y esperemos a ver qué nuevas y extrañas y locas historias nos traerá esta ardilla. La siguiente noticia es relacionada a los Best Awards, la asociación de efectos especiales que premia a las mejores películas y mejores películas de animación. Entre ellos estuvieron nominados Encanto, que ganó en efectos visuales sobresalientes de animación, también en efectos de fotografía real, Doom, y también por efectos de fotografía real, Spider-Man No Way Home. Felicitaciones a estos ganadores y a todos de las diferentes categorías de efectos visuales. Esperamos el próximo año qué otras películas ganarán por esos efectos visuales. La siguiente noticia es sobre la serie de animación emitida en Netflix llamada The Way of the People, producida por Barack Obama y Michelle Obama. Esta producción contó con varios compositores y músicos y animadores de diferentes estilos. Ganaron los premios de la Asociación Nacional de Personas de Color por Mejor Música Original. Entre esos compositores se encontraba Janelle Mora, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Lear y Brandy Carrell. También estuvo en las mejores direcciones de animación de esta serie antológica los diferentes directores: Barry Broker, Downey Jr., Daron Defek, Peter Trisha, Guillermo y Tim Raven. Felicidades a esta serie antológica de Netflix y espero que disfruten esta serie que se encuentra en la plataforma. La siguiente noticia es sobre una serie de animación que le dio luz verde Canal Más, una productora francesa. Se trata sobre esta serie de animación, Lisa y Cocoltz. Esta serie será producida por una productora francesa con colaboración con Canadá y Estados Unidos. La historia se trata sobre un hombre que es un héroe que encuentra una fuente de agua en un mundo caprichoso y libre de conflictos. Esta historia llegará en el año 2023 y no sabemos en qué plataforma, si lo irán a traducir en algún lado, pero llegará próximamente. Esta última noticia es relacionada a un grupo de animadores italianos que están trabajando con la ONU con el tema principal, que es la paz. Contarán con más de 1000 personas de México, Qatar, Egipto, Ecuador y Uruguay y muchos más, que será dirigido a niños preescolares o escolares, que nos darán a entender sobre las perspectivas de la paz. Esta producción tendrá alrededor de 20 minutos de contenido relacionado a este tema. Lo esperamos muy pronto y lo veremos en la plataforma de la página web de la ONU o en cualquier otro lado. Y eso fue todo. Eso fue Pasa Cuando Sucede Noticias Tooms. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También recuerden suscribirse, activar la campanita para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo acá en el canal. También recuerden que dejamos un botón de información con la lista de reproducción de los videos anteriores. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes. Bye bye.